También City 53, nosotros continuamos aquí en estudio, nos encontramos con la congresista Luz Salgado. Muy buenos días, una de las pocas sobrevivientes que quedaron de ese fujimorismo de origen, si le podríamos llamar así, ya que tenemos que recordar que Keiko Fujimori decidió no llevar en los precandidatos a personas como Marta Chávez y Luisa María Cuculiza, entre otros. Se habló mucho, congresista, de que estaban en evaluación y habían ciertos criterios para elegir quienes repetían el plato o no en el Congreso. ¿Cuáles fueron esos criterios? Porque muchos se hubiesen esperado que usted tampoco esté dentro de esa lista por también pertenecer a esa generación y ser una de las defensores más férreas del fujimorismo. Bueno, los criterios no los conozco porque eso es parte de la decisión política y me imagino de una serie de consideraciones de la coyuntura política, no solamente del comité, sino, como lo dijo Keiko, una decisión muy difícil de tomar, ya que Marta Chávez, amiga mía y gran congresista, con ella hemos venido batallando desde el año 1992, cuando ingresamos al CCD, y yo le he acompañado inclusive en su candidatura en el 2006, la acompañé, estuvimos juntas en el 2001 en una época muy difícil junto con Carmen Lozada. Sí, claro. Hemos demostrado nuestra lealtad y Marta nos ha demostrado su valía, por lo que yo lamento que no haya sido considerada, lo mismo que Luisa María Cuculiza. ¿Pero por qué cree usted en una evaluación personal? ¿No? En una evaluación personal, ¿por qué cree usted? ¿Qué pesó más en la decisión? No, son evaluaciones políticas. Evaluaciones políticas, y lo que hay que rescatar aquí es que todos seguimos siendo fujimoristas. A ver, y al contrario de lo que muchos están diciendo, que creían que iba a haber un gran resquebrajamiento, lo que se ha demostrado con las propias palabras de Marta, que yo le he escuchado, de Alejandro Aguinaga y Luisa María, es que no se van a ningún otro partido político. Uh-huh. Ellas van a continuar porque son fujimoristas, son leales, consecuentes, han estado en las etapas más duras, han demostrado su trabajo en el Congreso de la República. Es más, Lucha y Alejandro inclusive han sido ministros en el gobierno de los 90. Entonces, tienen una firme convicción de que aquí hay una renovación, y como lo ha dicho Keiko, hay una renovación y nosotros acatamos disciplinadamente esa renovación que hay, y hay cambios que tenemos que asumir. A ver, le replanteo entonces la pregunta: ¿qué cosa le ha dado usted al fujimorismo que no se lo ha dado sus compañeras? Porque si recordamos un poco, ustedes en la peor época del fujimorismo fueron fustigados, llevaban basura a la puerta de su casa, han puesto, valgan verdades, el pecho, y estuvieron en primera fila defendiendo a Alberto Fujimori y al fujimorismo. ¿Qué cosa tienen usted que no tenga ellas para quedarse en el partido? No creo que tenga más. En todo caso, tenemos las mismas convicciones y yo estaba también dispuesta a aceptar cualquier decisión. Y en este caso, si han considerado mi presencia, tendrá que haber alguna razón que justifique una estrategia interna y que yo estoy dispuesta a cumplirla. Cuando Keiko anunció que yo iba, dijo, vamos a ver si Luz Salgado acepta el reto. Y acepto el reto, porque no es una tarea fácil. Lo hubiera aceptado igual si no hubiese sido seleccionada. Y yo, es más, yo había anunciado, fui una de las primeras en anunciar, y yo estaba dispuesta a trabajar en campaña, porque soy mujer de campaña, desde cualquier punto donde me colocaran. Y es que no se entiende todavía, Mabel y Pamela, que entre nosotros, después de todo lo que hemos vivido, hay una firme convicción, porque al margen de puestos, de curules, estamos pensando no solamente en defender una posición política, sino en defender las cosas que nos interesan por el país. Y algunos todavía no lo ven así. Creen que nos vamos a pelear por una curul, o creen que nos vamos a retirar y vamos a renegar del partido. Eso no es así. Aquí nosotros tenemos por delante un objetivo que es el de qué le conviene al país. Y en ese sentido, si le conviene al país nuestra retirada o defender desde el punto de que nos coloquen, porque Lucha, Marta y Alejandro siguen siendo fujimoristas y van a trabajar, y lo han dicho así, desde el puesto donde estén. Y para ellos mi reconocimiento, se les va a extrañar mucho en el Congreso,
sobre todo Marta, que siempre ha dado cátedra, que ha estado siempre en los temas constitucionales, y yo se lo dije, te vamos a extrañar. Bueno, si es que sigo yo todavía en contienda. Si porque la religen. Así es, así es. Justamente. Pero en todo caso, sí tengo que agradecer de que aquí lo que se está probando es algo que también dijo Keiko, que no se trata de romper con el pasado, sino mirar también para el futuro. Hablando del pasado, ayer estuvimos en esta mesa con Daniel Urresti, el candidato del nacionalismo, con el señor Maciste Díaz, y le recordamos ese pasado fujimorista. Él fue, el señor Díaz fue parte de Vamos Vecino y llega a la alcaldía provincial de Tayacaja por Vamos Vecino. Y bueno, ahí encontramos pues una ligera contradicción, porque en las últimas semanas el señor Urresti, tanto como la señora Susana Villarán, se han dedicado a atacar a los fujimoristas. El señor Urresti cree que atacando a Keiko o atacando a los fujimoristas se va a levantar en las encuestas. Y ahora, inclusive, no solamente con agravios y bajezas que ya nos tiene acostumbrado, que es lamentable, y creo que lo han escogido así, como mascarón de proa, porque él es el representante del humalismo. Él es el representante de la señora Nadine Heredia y de Ollanta Humala. Y como ellos, a pesar que Ollanta Humala se está metiendo en campaña y ya le ha llamado la atención el jurado, entonces, pero él es el que pone la cara para los agravios, para los insultos, ¿no? Pero encima de todo ello, que Keiko no le va a hacer caso, no va a responder a esos agravios. Ahora lo que está tratando es de querer capturar el voto fujimorista, y dice que va a poner monumentos a Alberto Fujimori, después que ha denostado de Alberto Fujimori. Pero también en Urresti hay una gran contradicción, porque yo no me olvido que a mí me dieron la información cuando solamente se estaba viendo su tema en el Congreso, que él había trabajado en Palacio de Gobierno en la época de los 90 y nunca aclaró eso. Y había trabajado en un área muy delicada, que era el área de comunicaciones. Urresti nunca respondió sobre eso, ¿no? Y entonces ahora él está defendiendo a la pareja humalista y no cesa en atacar a Keiko, pero ahora por otro lado dice, ah no, voy a capturar supuestamente a los renegados del fujimorismo. Lo que no sabe el señor Urresti es que la militancia fujimorista es de convicción, es de corazón. Y tan fácilmente no nos va a engañar, porque no nos va a decir ahora pues que cree en Alberto Fujimori después de todos los insultos que nos han dado. Señora Salgado. Y no vamos a permitir de que él crea que nuestra gente va a ir a darle su voto. Pero si es de convicción, ¿por qué los congresistas que no han sido seleccionados para ir a la reelección no están inscritos en el Partido de Fuerza Popular? Bueno, en mi caso, yo, no te olvides, era dirigente máxima de Cambio 90. Y nosotros hemos puesto nuestro partido, luego se cambió, un grupo se separó de Cambio 90, pero después de que yo me tuve que borrar mi inscripción, que fue el partido fundador del fujimorismo, y lo fundó casualmente Alberto Fujimori desde la Universidad Agraria, de donde yo provengo, entonces, honestamente dije, no voy a inscribirme, pero voy a seguir en mi línea. Nadie va a poder negar que Luz Salgado es fujimorista. Y no se necesita ni carné ni inscripción siquiera, ¿no? Pero justamente, entonces, por eso que ahora en este caso yo vengo a ser como una invitada. Claro, pero hace poco estuvimos aquí con dos representantes del APRA, Mercedes Cabanillas y una muchacha nueva, una joven, y Úrsula Silva. Y nos contaban de este camino trazado desde muy jóvenes dentro de un partido, lo cual genera institucionalidad, y justamente lo que buscamos son partidos sólidos. ¿Cuántos de los nuevos congresistas que van a ir de la mano de Keiko Fujimori van a ser de su partido, de Fuerza Popular? ¿Cuántos invitados? Muchos. Mira, yo conozco muchos jóvenes en la época en la que yo era secretaria de organización. Teníamos el Comando de Juventudes, que hoy ya son adultos, profesionales, y están participando. Están participando, casualmente hay todo un trabajo de evaluación, y muchos de ellos vienen con una militancia de muchos años. Pero el tema es que nosotros nunca dimos carné. Recién Keiko está institucionalizando el partido para que ya no sean varios nombres, porque nosotros tuvimos Cambio 90,
nos alineamos con Nueva Mayoría, uh-huh. y luego vino Vamos Vecinos. Luego fue la unión de estos partidos que formaron una alianza, no es que se crearon más, ¿no? Alianza. Ah, sí, Perú al 2000. Perú al 2000. Pero ya no hay más partidos fujimoristas. No, ahora es Fuerza Popular. ¿Por qué no darle finalmente la confianza total a Keiko inscribiéndose en su partido? De eso se trata ahora, de que en Fuerza Popular estemos inscritos todos. Ajá. Entonces usted sí se va a inscribir también. Sí, por supuesto, una vez que nuevamente se abran los planillones, vamos a inscribirnos miles y miles, ¿no? De lo que se trata ahora es de que se ha reorganizado a nivel de todas las provincias. Hoy hay representación de Fuerza Popular, dirigencia de Fuerza Popular en todas las provincias, hay en todas las regiones, y eso es algo que Keiko ha trabajado en el transcurso de estos años y nos place mucho porque eso es crear casualmente institución de partido y es lo que va a trascender a apellidos, va a trascender nombres y personas, y en esta renovación casualmente se van a incluir muchísimos rostros nuevos que ustedes van a ver. Uno de los pocos antiguos y que trataré de representar bien, es como ustedes dicen, la que queda, y que vengo casualmente desde el año 1989. ¿Usted conversa con Alberto Fujimori con frecuencia? Con frecuencia no, como quisiera. Yo generalmente voy cada 2 meses, cada 3 meses, ¿no? Me toca ir casualmente a visitarlo porque he estado en descanso médico en estos días. No he podido ir para Año Nuevo. No conoce sus reacciones porque, claro, después de esa carta abierta a su hija solicitándole que no... ¿cómo decir la palabra? No vaya de la mano esta vez con Martha Chávez. Fue una posición, una solicitud casualmente porque Alberto Fujimori no se encuentra ya en las decisiones. Él es nuestro líder histórico, al cual yo respeto y quiero mucho. Pero la que lidera y toma las decisiones es Keiko Fujimori. Y dentro de esta coyuntura política había que tomar decisiones duras, difíciles, y para eso está el líder. El líder tiene que asumir los pros, los contras y tomar decisiones por lo que cree que va a ser mejor. Lo que usted está diciendo es que Alberto Fujimori entonces ya no es más quien tiene voz y quien lidera dentro del partido. No lidera. De ninguna manera. Ahora voz, políticamente siempre la tiene. Su propia voz. Su propia voz. Y cuando nosotros vamos, conversamos de muchas cosas y uno entiende de muchas tareas que él ha llevado a cabo con su experiencia también. Pero eso no quiere decir que él esté tomando decisiones. Las decisiones las toma Keiko Fujimori. Y en este caso, nosotros no podemos olvidar que tenemos un líder histórico, y yo al menos jamás lo podría hacer, yo nací con Alberto Fujimori dentro de la Universidad Nacional Agraria, formando el partido fujimorista, y ingresamos a política para cambiar las cosas en este país. Uh-huh. Pero entiendo que la política cambia, y nosotros también tenemos que cambiar, aprender de los errores, no cometer los mismos errores, y creo que... Valga la experiencia que yo tengo, eso va a servir para decirle a los jóvenes que ingresan, no vayamos por este camino, porque yo ya los pasé y nos costó muy caro, ¿no? Con estos cambios y esta renovación que Keiko Fujimori está haciendo dentro del partido, pues algunos electores que quizás no la tenían muy clara están volteando hacia Keiko Fujimori y la ven como opción. Pero quizá una de las dudas de esos electores sea que una vez llegada a la presidencia, Keiko Fujimori indulte a su padre. ¿Eso es posible? ¿Ustedes han conversado de ese tema dentro del seno del partido? No, no lo hemos conversado. Ese es un tema netamente que le hemos dejado a la familia, pero yo lo he escuchado decir a Keiko muy claramente de que eso ella lo está haciendo por los términos netamente jurídicos, legales, y en esa tarea ahí la dejamos, ¿no? Eso es un tema familiar y nosotros no nos metemos como partido político. ¿Ya tiene número en la lista? No, todavía. ¿No se sabe quién va a encabezarla entonces? Tampoco, no sé. Ese es un proceso que se lleva a cabo después de también la selección con los delegados. Al número que nos toque, desde ese número trabajaremos con fuerza, con mucho ahínco, con mucha alegría, con mucho entusiasmo de que la lideresa que se ha formado en el transcurso de estos años no nos ha defraudado y que más bien ha consolidado un partido que, como digo, va a trascender apellidos. ¿Y van a haber sorpresas en esta nueva lista? Porque, digamos, ocupar el puesto de Martha Chávez, Luisa María Cuculiza, pues también se necesitan figuras fuertes. ¿Alguna sorpresa? Yo me imagino que sí. Yo me imagino que sí, pero en todo caso, rostros nuevos que van a tener... La señora Vilcatoma, por ejemplo. Sí, ella ya ha sido anunciada, me da mucho gusto. Sé que es una mujer luchadora y que ya está planteando una serie de temas para evitar los problemas de corrupción.
y se van a tomar sus propuestas. Me parece, yo al menos estoy completamente de acuerdo, he trabajado con ella en alguna de las comisiones y conozco de su valía, entonces me place mucho que ella esté integrando, ¿no? Y yo me imagino que con esta evaluación tan exhaustiva que están haciendo, no solamente en ver el currículum de las personas, sino su trayectoria, vamos a tener rostros muy buenos que van a trabajar. De eso se trata, por eso te sirve la experiencia. Ok, te equivocaste, tuviste problemas, corrige. Corrige porque lo que queremos es mostrar un proyecto, un plan para nuestro país que le pueda dar la viabilidad de la verdadera inclusión social, que le pueda dar la viabilidad del desarrollo, del empleo, de la seguridad. Cosas que el ciudadano común y corriente de a pie está reclamando. Congresista, muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias a ustedes esta mañana. 8:08.